Ha llovido durante la madrugada de hoy, se va a mantener el cielo parcialmente nublado. Hay una cantidad de 5 a 10 milímetros, las condiciones de lluvia para hoy. En algunos sectores del país va a llover con más intensidad. Tenemos sectores del departamento de Colón donde en realidad la precipitación va a ser mayor, pero esto es originado por una vaguada que en este momento se está desplazando por todo el territorio nacional. A eso se deben las fuertes lluvias que tuvimos ayer acá por el sector de Juticalpa, la capital Tegucigalpa, Santa Rosa de Copán. Para hoy las condiciones se espera que sean mejores, todavía para mañana domingo y la próxima semana, que es el feriado, las condiciones van a estar mejor. ¿Cómo se mantiene hoy en horas de la tarde? Estamos hablando ya cerca de las 11 de esta hora. Bueno, así va a estar parcialmente nublado, es probable que tengamos algunas lloviznas. Hubo brisa definitivamente la madrugada de hoy, eso dejó sin energía eléctrica el circuito 330. Sin embargo, se espera que las condiciones para hoy sean mejores y que en realidad si llueve, pues según las condiciones del servicio meteorológico, como dije anteriormente, podría oscilar entre 5 a 10 milímetros, pero en forma aislada. Para mañana domingo. Un poco mejor las condiciones, esperan mañana domingo, porque el desplazamiento de este sistema ya está abandonando el territorio nacional, pero nos está dejando algunas secuelas en casi todo el litoral. ¿Esto hace que baje unos 2, 3 grados la temperatura? Definitivo, Víctor, esto sí va a descender un poco la temperatura. Acuérdese de que tenemos ahí un sistema frontal, un frente frío, que se está debilitando, se va a disipar en la península de Yucatán y eso nos trae vientos del norte hacia lo que es el litoral. Ahora también ayuda a que haya menos consumo de energía, está más fresco. Efectivamente, cuando ya tenemos temperaturas relativas en ese sentido, las condiciones mejoran y por lo menos ya la calor no es tan sofocante como hemos venido teniendo en los últimos días. Lo que da a conocer el periodista Brand Mejía Griffin de estas condiciones de lluvia que se van a mantener, vean ustedes. El huracán Joaquín está arriba ya de la isla de Cuba, con dirección hacia Carolina del Norte, Carolina del Sur, en los Estados Unidos, y eso está dejando estas remanencias ahí de nubosidad que están dejando lluvias. Vea usted todo eso blanco que deja hacia el norte y hacia el sur. Deja, en la parte de México, todo Guatemala y entra por el sur del país. Y podemos poner la otra, compañeros, para que se vea más la otra, que se ve totalmente blanca, para explicar mejor y que usted pueda hacerse el detalle. Está el huracán Joaquín en la parte norte de la isla de Cuba. Esa parte, gracias, compañeros. Y usted ve, entra por Mérida, en Yucatán, parte de Guatemala, El Salvador y la parte de nuestro país, y ahí sube otra vez, por eso que estaba produciendo lluvias en el centro y en el sur del país, y ligeras lluvias para esta zona del Caribe hondureño. Para mañana va a mejorar un poco, según nos ha dado a conocer el subcomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO. Bien, cambio.